Muy buenas, bienvenidos a GES, a GESOC en español, y vamos a hablar de un tema rápidamente, mis conclusiones y mi opinión sobre el tema de la sublimación, de esa condensación que se produce en los cristales de estos modelos. Y todo esto ocurrió porque yo tuve un GX56BB comprado en Amazon y que tenía ese problema de condensación. Y luego leí en los comentarios que otros usuarios que habían comprado el mismo reloj nuevo también tenían ese problema. Bien, vosotros sabéis, los que seguís el canal, que yo tengo estos dos King, no, estos dos Reyes, y este concretamente comprado en Estados Unidos, que es de tercera mano, que vino en perfectas condiciones como nuevo, pues tiene ese problema, que se condensa cuando bajan las temperaturas, etcétera. De hecho, por ejemplo, si el reloj viene frío y yo le pongo así al sol, de repente hay una pequeña condensación en este lateral, sobre todo, ¿vale? Y sin embargo, este, por ejemplo, que está comprado en una tienda japonesa, es también de segunda mano, pero vamos, que pasa por nuevo absolutamente. O sea, es como si lo hubiese comprado un japonés, lo hubiese tenido de colección o lo hubiese quedado grande y no se lo hubiese puesto ni un solo día y lo hubiera dejado y lo hubiese llevado a la tienda de segunda mano y allí el reloj. Además, está fabricado este concretamente en este año. Bueno, pues este, ningún problema de condensación, también a la misma temperatura que este. Bien, hay una historia en este modelo que habla por un gráfico que ha presentado aquí Casio en esta revista, lo vamos a ver ahora mismo, que lo ha presentado aquí y dice que en la gráfica aparentemente tiene como dos cristales, pero en realidad no son dos cristales. Es decir, este modelo no lleva dos cristales, lleva un cristal. Y lo vamos a ver aquí, veréis, en la página, creo que es en la 37, creo recordar, sí, está aquí, veréis la figura que viene explicado aquí, el bisel doble, correcta, y aquí más cerquita veréis que viene el cristal, el modelo cortado en la en sección, y veréis que viene claramente diferenciado para que tú veas que no es que sea tan grueso, es que son dos piezas, aunque el cristal normal es anchísimo, típico de los GESOC. Bueno, pues eso que veis debajo no es otro cristal, es el panel solar que va pegado. Y ahora os voy a poner una foto de un canal de estos de Indonesia y tal, que hacen un montón de modificaciones extrañas a los relojes y bastante horteras en algunos casos, para mi gusto, por supuesto. Y ahí vi verdaderamente que viene pegado. ¿Cómo viene pegado? Bueno, los cristales de los GESOC, cuando tú llevas un cristal en una caja, vamos a utilizar esta de ejemplo, cae sobre este acero, ¿veis? Este anillo interior, y ahí es donde el cristal reposa. Bueno, pues en este cuadro sobrante, si este fuese el GX56, ¿veis esa parte oscura de ahí? Eso sería el panel solar, sería un cristalito pegado en este hueco. Pegado aquí, imaginaroslo, ¿vale? Pues va pegado aquí. ¿Qué ocurre? Que en ese pegamento que lleva el cristal, por ahí, en algún momento, en ese pequeño, que no es nada de espacio, se cuela esa humedad que luego rápidamente se condensa y se ve. Es decir, la humedad está dentro del reloj, sí, pero está dentro de los dos cristales, o más bien dicho correctamente, dentro del propio cristal y el propio panel solar, que es otro cristal donde va hecho, ¿vale? Para que tengas esa sujeción y no se doble el panel. Por lo tanto, eso es lo que está ocurriendo, que queda entre los dos supuestos cristales como está aquí, para que me entendáis, ¿vale? Es verdad que hay modelos de estos que le ocurre ese defecto y llega un momento en que están continuamente como empañados, o sea, no están nítidos, el cristal está como un poco glaseado, vamos a decirlo así, ¿vale? Como... Y entonces la gente que le pasa eso, pues lo que hace es abrir el reloj, desmontarlo completamente, hay que sacar el cristal de aquí, despegarlo y volverlo a pegar. Yo no he querido abrirlo ni hacerlo porque no me apetece y porque en este modelo desaparece rápidamente. Entonces, bueno, tampoco lo veo tan peligroso ni que vaya a azar a la máquina. Cuando le toque el cambio de batería, perdón, el cambio de juntas y demás, pues sí que lo haré. Pero de momento no veo esa necesidad. Por lo tanto, os he puesto la foto para que me entendáis un poquito mejor. Bueno, pues eso de entrada parece ser. ¿Por qué? Porque, a ver, este modelo es de este año y no le ocurre eso. Pero yo creo que la producción que hicieron, en algún momento de la producción, ellos fabrican las piezas sueltas, ¿vale? Cogen una pieza, otra pieza en una bandeja, el trabajador, y se pone a montarlo. Quizá el cristal, junto con el panel solar, lo que han hecho es montarlo fuera de una sala que no está controlada la temperatura, y esas tiradas de cristales ha ocurrido esto exactamente. Porque os puedo asegurar, vamos, lo he mirado con lupa esto, este modelo que es el que tiene ese problema, y sin embargo yo no veo que los tornillos hayan sido tocados ni haya sido abierto este reloj. A lo mejor lo han hecho muy bien y me han engañado, pero de momento no lo veo.
También le pregunté al dueño anterior si lo había abierto y él me dijo que no, que absolutamente no. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que el tema viene ahí. Viene que el cristal junto con el panel lo producen en una sala, llega todo al trabajador, el trabajador monta el cristal en la caja, en una sala ya que está pues impermeabilizada, vamos a decir, controlada, una atmósfera controlada, pero el cristal viene de antes. Por lo tanto, al montarlo, luego surge ese problema. Y claro, como va pegado en ese pegamento, en ese adhesivo que utilizan para poner los dos cristales, pues justamente en alguna parte, en algún poro, queda esa humedad que luego se evidencia y es tan exagerada en estos modelos. Bueno, esa es mi teoría, no sé qué opináis, y seguiremos con más vídeos. Hablemos más contenidos esta semana en la medida de lo que pueda. ¿Vale? Subir, que tenga tiempo. Un abrazo y nos vemos lo más pronto posible. Thank you.